Geraldine Hernández en 3, 2, 1. No, pero fuimos. Geraldine Hernández en 3, 2, 1. No, pero fuimos. ¿Qué tal, amigos? Les saludo a Gonzalo Arturo y Cocha Molina. Quiero recomendar a mi hermana Geraldine Hernández, la mejor guía turística que hay en el valle. Vaya. ¿Qué tal, mi gente? Los saludo del Mono Zabaleta. Y si quieres conocer la cultura vallenata, te invito a visitar GH Music Tour. Lo mejor, vive una experiencia. Geraldine Hernández, la mejor. Amigos, ¿qué tal? Les saluda Marciano Martínez, compositor de música vallenata. Les recomiendo a Geraldine, la mejor guía turística que tiene Valledupar. Esta es la familia de esta casa, Los Acosta. En la novela son Arjona, mire, 3 hombres, 6 mujeres. En la novela aparecen 2. El maldito, el celoso, el gay. Y Patricia Marazá y Gran Matilía. Aquí están los 2 monos. El original, el auténtico, el trompi y el contratado. Este es decente, este es violento. Este es la junta, este es barranquillero, Tres Palacios. Martín Maestro, el tío de Diomedes. Acordeonero, compositor que le enseñó a cantar. Patricia, cuando fue novia de Diomedes. Diomedes, cuando se casó con ella, que fue cuando se la robó. 22 años aproximadamente. Ya había grabado Diomedes con Esteve López, segundo acordeonero, 3 canciones, La Ventana Marrosita. Fueron a parar de lunes día en la Barranquilla, aquí están de regreso de Bogotá. El gran Martín Elías con Calla Barón, le puso el Cúcuta Martincito. Digamos. Estos son los 4 hijos originales de Diomedes. Rafael Santos, Diomedes de Jesús Ruizán y el gran Martín Elías. Martín Elías viene siendo el menor. Rafael Santos con la mamá. Mamá Rodríguez con Martincito. La mamá de Diomedes. La vieja Elvira Maestra vive en Valledupar, en el barrio San Joaquín, en toda la esquina. Hay una moneda. El viejo Rafael María Díaz fallecido. La última niñita que dejó el gran Martín Elías con la mona linda Dayana Jaime, Paula Elena. Toda esta sección es Patricia Lucía. Calla Barón, la esposa de Martín Elías con Martincito. Patricia, cuando la enviaron a estudiar a Bucaramanga, al convento, Colegio María Auxiliadora, edad 16 años para que se olvidara de Diomedes. Diomedes fue a dar allá, se vistió de padre y siempre la rescató. Patricia con la estatua de Diomedes Valledupar. Patricia con una amiga actora. Estos son los 4 hijos de Diomedes con las esposas. Rafael Santos con Margarita Ochoa, nieta de Fabio Ochoa de Medellín, el de los caballos finos. Diomedes de Jesús con la esposa Mari Daza, médica. Trabaja en los seguros en Valledupar. Tercer hijo, Luis Ángel, convive con esta empresaria venezolana. Cuarto, el gran Martín Elías con la mona linda Dayana Jaime, la última niñita. Quinto, mamá mira con Diomedes y la esposa de él. Miren, esta camisa que ven acá, la tenía el gran Martín Elías puesta 3 días antes del accidente en Toluco, ella, mujer de santo, ven ahí donde está. Sigan al cuarto de Patricia Lucía, por favor. Vengan por acá. Bueno, mi gente, aquí estamos entrando. Charla, la ventana marroncita. Ahí están nuestros turistas. Está el doctor, su esposa, viendo la gran experiencia. Bueno, me hace favor y me permiten que voy a terminar de echar la historia. Adelante. Venga, adelante, me hace favor. Bueno. Este es el cuarto de Patricia Lucía. Esta es la cama de ella y esta es la famosa ventana marroncita. Por aquí llegaba Diomedes de la finca de Cabezal. Diomedes, para que no le sintieran el tono de voz, miren lo que hacía, pero con un tigre, con un gato. Miren cómo la puso con las uñas. No se puede cambiar porque pierde la tradición. Bueno, la foto original es esto. Una pareja, por favor, de ustedes. Ahí viene, ahí viene.
Y vienen los turistas de YH Music Tour, agencia de viajes que prefieren los fans del vallenato. En estos momentos se modifica atrás este vendonario. Señor, usted es Diomedes, tiene que salir. Diomedes permaneció en la calle todo el tiempo. Tiene que salir, doctor. Salga y dése la vuelta. Contigo, pero cálmese. Ahora por la puerta principal sale y se presenta acá. Cuando esté acá, usted va a hacer lo mismo que su colega Diomedes, diga. ¿Verdad? Con la tuya. Viene ella, abre, se tira los brazos, dan un par de besitos, te toman la foto. Bueno, todo el que quiera venir a esta ruta con nuestra agencia de viajes YH Music Tour, contáctese al siguiente número 323-345-0960. Le diseñamos toda su experiencia desde la capital mundial del vallenato. Estamos esperando que aparezca el Diomedes. Diomedito. Oh, Diomedazo. Miren, ya llegó Diomedes. ¿Y qué le estará pasando, madre? Le estará pasando. Ya llegó. Bueno, Diomedes, haga así, abra. Acérquese. Estire los brazos, le hago un par de besitos y toma la foto. Claro, esa es la foto original, oye. Claro, están dando un par de besos, una ventana marroncita. La foto tan bacana. Vengan por acá, me hacen el favor. Me pueden llamar y echar la historia. Ahí están el viviendo la experiencia. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juan Bautista Escalona, cantante y actor de la música vallenata, protagonista de la novela Diomedes, el cacique de la Junta, y los quiero invitar a que conozcan Valledupar, el Museo del Folclore. Esto es lo mejor del mundo y más para conocer todo lo que tiene que ver con la historia del vallenato con la mejor guía turística, YH Music Tour. Bendiciones. ¿Qué esperas para contactarnos? Te dejamos nuestro número 323-345-0960. Te habla Geraldine Hernández, la mejor guía turística musical de Valledupar, y quiero diseñar tu experiencia por la capital del vallenato.